Talavera en Goya, la tauromaquia, bocetos y dibujos. Así se titula la exposición que acoge el Centro Cultural Rafael Morales de Talavera de la Reina hasta fin de mes. 33 grabados de Francisco de Goya que se pueden observar en una edición especial de 1975 sobre la primera de 1816. Suertes, lances y cabriolas propias del arte de Cúchares se suceden en la muestra, singular reflejo de la magistral calidad del arte goyesco. Yo creo que encontramos una de las pasiones de Goya, que era la fiesta de los toros, y desde luego estamos ante uno de los grabadores, no solo en el ámbito, de hecho, ante la pintura, pero también en el grabado. Yo creo que junto con Durero y Picasso son los tres mayores genios en el grabado, y ahí Goya pues deja soltar toda su imaginación en estos grabados de la tauromaquia. Esta es la primera exposición sobre Goya que se compone de colecciones privadas y se ha elegido a la Ciudad de la Cerámica como primera sede por dos razones. Una es que se cree que Goya pudo haber estado en esta población. ¿Por qué en Talavera se ha querido iniciar? Porque se descubrió hace tiempo por un investigador que el Ayuntamiento de Talavera, en plena Guerra de la Independencia, encargó un retrato a Francisco de Goya Luciente de Fernando VII. Hay una carta firmada por Goya que así lo acredita, y actualmente no sabemos el paradero de ese retrato de Fernando VII. Sabemos que fue sustituido por uno de Vicente López Portaña. La otra razón de que la muestra comience en Talavera es su cercanía a Velada, donde nació la condesa de Chinchón, cuyo retrato es considerado como uno de los mejores de la pintura universal. Y también porque hay una evidente conexión entre Talavera, Velada, que es el palacio también donde creemos que estuvo Goya, y en Arenas de San Pedro, que eran los dos recintos que pertenecían al infante don Luis de Borbón. También se exponen bocetos de Mariano Fortuny y Eugenio Lucas Velázquez.